buenos días a todos. Un programa más de Agroindustriales. Y hoy vamos a tocar un tema que por el título pareciera árido, pero bueno, estoy acá con tres buenos referentes, tres buenos técnicos que ya hemos charlado, en que vamos a tratar de demostrarles a todos y explicarles, como para que se entienda, esta función tan importante que sería el aporte. O sea, nosotros tenemos un cultivo estrella que es la soja, cultivo muy importante para la Argentina. Y dentro de los procesos, este aporte de nitrógeno van a explicarnos los tres, que ya se los estoy contando, sí, de qué manera puede recibirlo el cultivo. Estamos hablando con lo tenemos a Alejandro Particari, una vez más con nosotros, del IMISA, Instituto de Microbiología y Zoología del INTA Castelar. Martín Díaz Orita, otra vez más con nosotros, gracias por estar. Coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, y Matías Gorski, jefe de inoculantes de Rizobacter. Vamos entonces, a mí me gustaría, porque ya estuvimos charlando un poquito afuera, Alejandro, si vos podés hacer una explicación básica, como para que se comprenda esto de el aporte biológico de soja y la inoculación. Bueno, te agradezco. Voy a tratar en poco tiempo explicarlo. La mayoría de los cultivos toman el nitrógeno principalmente del suelo, y si hay necesidad utilizan fertilizantes químicos. En el caso de las leguminosas, en su evolución interactuaron con bacterias que se denominan fijadoras de nitrógeno, y en esa interacción nace lo que se denomina fijación biológica de nitrógeno. Actúan en simbiosis y eso se da en su ámbito natural. En el caso particular de la soja, no es nativa de nuestro país. Claro, es una exótica, es una cosa que no pertenece, digamos, al hábitat a los campos argentinos. Exactamente. Y cuando se introdujo la soja, en el paquete de introducción aparece la tecnología de inoculación, que no es más ni menos que repetir el ambiente natural incorporando las bacterias fijadoras de nitrógeno que estaban en su ámbito natural. Las que les correspondían allá, en su lugar natural. En Argentina, en otras especies, se dan los mismos ejemplos. El algarrobo nodula con especies nativas de fijadoras de nitrógeno. El poroto en nuestros suelos también. Pero en el caso específico de la soja, hubo que introducir a la soja y a sus bacterias acompañantes. Fantástico. Bueno, y también después estábamos diciendo, Martín, que en el caso de querer inocular, que es lo que hacen muchas empresas, y bueno, me gustaría que ustedes dos, que son, digamos, empresas, tanto Fertilizar, o sea, que están más ligados a los productores, como Rizobacter, nos cuenten un poco qué es lo que ofrecen las empresas para hacer la inoculación y a qué se denomina específicamente inoculación. Bien, buen punto ese, porque hablamos de nitrógeno y es importante acordarnos que sea soja, maíz, girasol o cualquier cultivo, el nitrógeno es un elemento, un compuesto, un nutriente que hace a la formación del rendimiento de ese cultivo. Que puede venir desde el suelo, la planta toma agua, toma nitrógeno, o como explicaba Alejandro, lo toma desde el aire, es muy abundante en el aire, a través de esa relación que tiene con estos microorganismos benéficos, rizobios, que forma una estructura que se llama nódulo, es una pelotita que está en la raíz por donde entra el nitrógeno y se nutre, se alimenta para crecer, formar rendimiento, o en el caso de las leguminosas que van a proteína, como en el caso de soja, la proteína del grano. ¿Qué es inocular? Inocular en sí es incorporar cerca de esas raíces que están creciendo o que van a crecer en los próximos días una cantidad suficiente del microorganismo benéfico, el rizobio, ese es el nombre que tiene, para que el proceso natural, que es nitrógeno del aire a través del microorganismo, llegue a ser nitrógeno en la planta, sea lo más eficiente posible. Entonces ahí es donde surgen los inoculantes. El inoculante es el medio, el soporte, donde esos microorganismos, una empresa los logra concentrar, estabilizar. ¿Qué quiere decir eso? Son seres vivos que tienen que estar creciendo, que tienen que estar activos y que tienen que sobrevivir un proceso de producción, de almacenaje, de transporte y de aplicación. Eso último se llama inoculación.
y las empresas producimos inoculantes contemplando la producción, el almacenaje, el transporte, la aplicación y la llegada al campo para que las plantas puedan crecer y tomar ese nitrógeno del aire. Y ahí es donde empieza a haber un desafío importante, lo conversamos en el antes de empezar. La inoculación es una práctica milenaria. Hay antecedentes de inoculación de otras leguminosas, no de la soja, que están registradas hace más de 2.000 años. Mm. Es decir, inocular es una de las primeras prácticas agrícolas que acompaña la producción de los cultivos. Y que en soja, en particular, en Argentina, en los últimos 10 o 15 años, hemos visto una evolución de tecnologías. Tratamiento de semillas con fungicidas, momentos de tratamiento a la siembra o anticipados, siembra en ambientes complejos. Para cada uno de esos cambios, los inoculantes fueron cambiando en su preparación, cambiando en sus acompañantes, ¿para qué? Para lograr que ese cultivo de soja, como explicaba Alejandro, pueda nutrirse suficientemente y oportunamente con nitrógeno y alcanzar la producción que está producción buscando. Producción con calidad, digamos. Producción y calidad. Calidad en proteína, en su, sí, en su proto. Justamente, digamos, lo que apuntan estos productos que también explicó Martín e hizo la introducción Alejandro, apuntan a abastecer una gran parte, incluso en soja hablamos que en promedio puede llegar a abastecer hasta alrededor del 60 o 70% en lo que es la zona núcleo. Obviamente hay zonas donde el aporte de la fijación biológica que producen estas bacterias que nosotros introducimos a través de la práctica de inoculación, como bien decía, pueden llegar a aportar gran parte de las necesidades totales del nitrógeno, este elemento tan importante que necesita la soja y fundamentalmente la soja o la mayoría de las legumbres en general, por la gran cantidad de proteína que generan en grano, tiene una alta demanda de nitrógeno. La mayoría de los cultivos necesitan mucho nitrógeno para generar rendimiento, pero en el caso particular de la soja, nosotros podemos abastecer gran parte de esas necesidades a través de una técnica que, como bien describía Martín, ya es milenaria, pero obviamente ha ido sufriendo sus procesos adaptativos para lograr obtener productos que hoy en día puedan adaptarse a todas las situaciones de lo que es la producción agrícola hoy en Argentina. Y como recién decía, digamos, ese nitrógeno que la planta está necesitando, si nosotros se lo podemos proveer o garantizar que de alguna manera a través de un buen producto, a través de un buen proceso de aplicación de ese producto, a través de esa fijación biológica nosotros podamos brindarle al cultivo la mayor cantidad de nitrógeno posible en detrimento de lo que la planta va a estar tomando del suelo. Por eso se habla de que también, además, es una práctica muy sustentable el hecho de utilizar inoculantes en reemplazo de lo que para la mayoría de los cultivos se utilizan, como son los fertilizantes químicos tradicionales. Ahora, lo que es increíble es que la descripción que hacías de cómo va llegando a la planta es que es un proceso biológico, no es que es, digamos, bueno, es una bacteria, ¿no es cierto? Sí. Justamente. ¿Cómo es que hacen las empresas, porque la verdad me llama la atención, cómo hace una empresa para concentrarlas, porque después tiene que armar un producto que irá a la venta, que después se transporta y finalmente llega? Bueno, justamente ahí. Porque se activará en un momento final. No, en realidad no es que es un proceso de activación, bueno, creo que Alejandro lo puede explicar mejor que yo, pero en realidad lo que hacen las empresas es generar, como lo decía Martín, un gran concentrado de bacterias específicas que ya se han estudiado y se han, digamos, de alguna manera seleccionado por su alta capacidad en fijar nitrógeno, digamos, en cuánto va a aportar esa cepa específica que se está utilizando en un producto en particular a todo lo que es el consumo de nitrógeno de la planta durante todo su ciclo. Y de alguna manera eso se multiplica mediante un proceso, digamos, los inoculantes hoy tienen, por lo menos en Argentina para lo que es soja, ya casi un desarrollo de 40 años de profundización, de investigación, de cada vez saber más, no solo de la bacteria en sí, digamos, del microorganismo que estamos utilizando, sino también en cómo se va a comportar ante diferentes situaciones, claro, en cómo es el proceso de multiplicación de esa bacteria en una etapa industrial y obviamente cómo eso nosotros después lo llevamos al mercado, a la calle, digamos, porque es muy fácil
de alguna manera lograr obtener una multiplicación bacteriana, digamos, un proceso ya muy conocido, pero de ahí a lograr un buen producto, una buena calidad, que ese producto se mantenga estable en el tiempo y que llegue de buena manera al productor, que es en definitiva el que lo va a estar utilizando, el que lo va a estar aplicando y el que lo va a estar explotando o utilizando, digamos, tiene toda una serie de conocimientos propios de las empresas que han ido profundizando eso, que permitió que hoy en día haya una amplia gama de productos disponibles con distintas características y adaptados a diferentes situaciones. El proceso final, que sería, ¿querés decir algo? Sí. No me acuerdo. Sí. No, porque hay una cuestión, esto no es una cuestión de cantidad, es muy importante el tema de calidad y de calidad metabólica. En otros tipos de formulaciones, es muy común la formulación que se usa en microorganismos, en la industria, puede estar el microorganismo en una condición más estática. Acá tiene que estar con una calidad metabólica dispuesto a formar lo que tiene que formar en interacción con la planta. O sea, tiene que tener capacidad metabólica para interactuar y formar nódulos, esa estructura que fija, hablaba muy bien Martín, pero también mantener bien toda la complejidad del aparato para fijar nitrógeno. Si en el proceso de formulación el microorganismo fue dañado y no es capaz de fijar nitrógeno, no va a cumplir con su actividad final, que es fijar nitrógeno. Y esto lo digo porque es muy frecuente que en el suelo estos microorganismos se readapten y aparezcan nódulos en las plantas, sin necesidad de inocular. Pero esos microorganismos que están en el suelo no tienen su funcionalidad total para fijar nitrógeno y sí para nodular. Entonces esto marca de lo que se pretende hacer con la inoculación, incorporar cepas de alta capacidad de fijar nitrógeno. Y por eso que este proceso sigue, esta tecnología se sigue aplicando en el tiempo. Lo que tratamos es llegar a la máxima calidad de fijación biológica de nitrógeno. Y otro aspecto muy importante es que la fijación biológica de nitrógeno no solo es inoculación, o sea, para lograr la máxima capacidad de fijar nitrógeno no solo es inoculación, hay estrategias de manejo agronómico que en paralelo tienen que ser incorporadas. O sea, el monocultivo no necesariamente favorece la máxima tasa de fijación, rotaciones con gramínea, o aplicar los otros nutrientes, sobre todo fósforo, azufre. O sea, todo eso hace a la máxima expresión. O sea, no lo podemos dejar todo en responsabilidad de la bacteria, sino que hay un componente importante que es la planta. Sí, y todo este tema de llevarlo a, digamos, que acompañe esta fijación con buenas prácticas. O sea, claro, no es que la responsabilidad absoluta sea la de la bacteria, pobrecita. Es que no es la responsabilidad de la bacteria. Los microorganismos que describía Alejandro son microorganismos que tienen capacidad de tomar nitrógeno y transformarlo en una forma útil para el cultivo. Sí. Pero el que tiene la decisión de tomar ese nitrógeno porque está creciendo y le aporta recursos, porque no es gratis, o sea, esos microorganismos viven porque alguien les da de comer, y ese alguien es el cultivo. La planta de soja destina parte de la energía que está fijando, esa parte del sol que lo está transformando en materia seca, parte de esos azúcares van a nutrir a las bacterias para que tomen el nitrógeno del aire y se lo devuelvan al cultivo. En ese proceso, la velocidad y la eficiencia están muy relacionadas a cómo las plantas están creciendo. Estamos hablando de nutrientes. La fijación biológica de nitrógeno sin un nivel adecuado de oferta de fósforo es un proceso sumamente ineficiente. ¿Por qué? Porque el fósforo es el nutriente que le da energía a cualquier cultivo, a soja, a maíz, a trigo. Lo sabemos en maíz. O sea, si no hay una buena fertilización de base, una condición inicial con fósforo para que el cultivo supere el crecimiento inicial del frío, de las etapas complejas de implantación, el cultivo después va a ser ineficiente en el resto del ciclo. En el caso de soja, pasa más o menos lo mismo. Si no hay una condición adecuada de nutrientes, y en Argentina fósforo en primer lugar, azufre en segundo lugar, acompañando al crecimiento del cultivo, la fijación biológica va a ocurrir, pero no va a ser lo tan eficiente como podría haber sido. A ver, entonces, cuando hablamos, creo que en las otras mesas hemos hablado del análisis del suelo. ¿Debe hacerse para saber si estos nutrientes están en el suelo, para saber de qué manera se manejan cuando se inocula? O sea, ¿preexistentemente o digamos,
al mismo tiempo tiene que haber fósforo y tiene que haber azufre en determinadas cantidades? Mira, la decisión como para que se exprese. Sí, la decisión de nutrir el cultivo sí. es anterior a la decisión de inocular. Por eso. ¿Por qué? Porque en la medida que uno toma decisiones, y el análisis de suelo es la base sí. para conocer el nivel de fósforo, la fecha de siembra es importante para definir la oportunidad y la ubicación del fertilizante y la condición de suelo donde estamos produciendo para definir la dosis. Todo eso, aplicado como una buena práctica, sí. va a mejorar la producción del cultivo, siempre y cuando haya suficiente cantidad de microorganismos que fijen nitrógeno y acompañen ese proceso. Entiendo. O sea, el análisis de suelo es una es uno de los pilares de las buenas prácticas que sustenta la producción. Y la producción es semillas de soja inoculadas. O sea, la inoculación no tiene un diagnóstico. Es una práctica que ya hoy sabemos que más del 80% de los productores lo utilizan. Los estudios de investigación nos muestran una recurrencia superior al 90% de los casos con resultados positivos, es decir, todos los años, a lo sumo en 1 de cada 10 evaluaciones, la respuesta es en el empate, siempre hay una mejora. Entonces es una práctica que va acompañando la toma de decisión productiva. El análisis de suelo hace que esa práctica sea lo mejor, identificando qué nutriente hace falta, claro. qué nutriente hace falta para que el cultivo funcione bien. Claro, tiene que, todo se trata de, digamos, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de un sistema y todo tiene que estar equilibrado. En este caso, como explicaba Martín, obviamente el diagnóstico de tomar la decisión de inocular tiene que estar vinculado justamente a conocer dónde nosotros vamos a estar sembrando esa semilla de soja, que obviamente va a ir inoculada, porque creo que hoy en día la técnica ya nadie, digamos, la descresta, más que comprobado, digamos que inoculando todos los años, aplicando esta bacteria todos los años, vamos a tener respuesta, pero eso tiene que estar acompañado de un nivel de suficiencia del resto de los nutrientes intervinientes en lo que es el mismo proceso de crecimiento y desarrollo de cualquier cultivo. Y en este caso la fijación biológica, por más que nosotros hagamos una buena inoculación, utilicemos, digamos, productos con una buena calidad que nos van a permitir llegar con una buena carga bacteriana sobre la semilla, que en definitiva es lo que después se va a traducir en esa formación de nódulos, tiene que ir acompañado de una suficiencia del resto de los nutrientes para el cultivo, digamos, que no le falte el resto para que justamente la fijación biológica pueda ser máxima y efectiva. Matías dijo algo importante cuando él estaba describiendo los criterios del manejo de la nutrición. Dijo, conocer el ambiente, el sitio, el lote, ayuda para decidir cuál es el inoculante que voy a usar. O sea, porque el productor que decide tratar las semillas varios días de anticipación y a la vez va a utilizar cierto paquete de tratamiento de semillas, tiene un perfil que requiere un perfil de inoculante, con sus aditivos, con su tratamiento. Mientras que el productor que va a hacer ese mismo tratamiento en el momento de la siembra, tiene otro perfil de producto. Los dos se llaman inoculantes. Los dos van a aportar la misma respuesta, pero los dos traen soluciones a dos situaciones diferentes. Claro. De la misma forma que hacemos análisis de suelo para definir con qué dosis voy a corregir el nivel de fósforo del cultivo, la pregunta es cómo vas a manejar tu semilla para definir cuál es tu estrategia de inoculación. Y en ese sentido, hoy en día hay un paquete de productos. Las empresas tenemos, digamos, una paleta bastante completa de productos adaptada justamente a cada una de esas situaciones que hoy el productor, digamos, en función de cómo es el manejo que en definitiva hace de ese cultivo, puede optar por elegir una u otra opción. ¿Algo que querías decir? Sí, sí, no. Estábamos, aunque no lo crean, estamos a 5 minutos, así que... Es un tema que es apasionante, sí, pero para ustedes más. O sea, el margen de la parte nutricional, de las características, los métodos de inoculación, es que no hay que olvidarse que el clima, como cualquier otra cosa, puede intervenir. O sea, el hecho de que haya problemas de estrés hídrico va a afectar a la simbiosis, o el exceso de agua también. Entonces no vamos a llegar a los niveles esperados de eficación. Y quería hacer como, no es una publicidad, pero exacta, está muy preocupada la comunidad científica de los niveles de eficación biológica de nitrógeno. De hecho, ya el año pasado se organizaron talleres y se está interactuando para saber en la actualidad qué niveles de eficación hay. En el INTA trabajamos mucho en eso, tenemos información actualizada, pero la idea es mantenerla. O sea, hasta la actualidad sabemos que de los 80 kilos por tonelada de nitrógeno que requiere el cultivo de soja, los 80 kilos es una estimación promedio que se requiere,
entre 50 y 60 estarían aportados desde la fijación biológica de nitrógeno en promedio. Hay ambiente que es mucho más alto y hay ambiente que es mucho menor. Y con esto termino. Todos los otros nutrientes son indispensables, pero si en el ambiente hay altos niveles de nitrógeno, no va a favorecer la fijación biológica de nitrógeno y posiblemente se vea reducido por una cuestión de balance de la planta. Eso quería aclararlo, porque en ambientes con altos niveles de naturales de nitrógeno puede ser que la fijación sea la más elevada. Que no sea la más elevada. Claro, exactamente. Desgraciadamente, en la mayoría del área, digamos, donde se siembra hoy el cultivo de la soja, los niveles de nitrógeno disponibles son deficitarios, digamos. Ojalá sería de otra manera, digamos, y tendríamos por ahí. Quizás no haríamos soja. Claro, exacto. Lo que sí hay que ver, ese número que mostraba Alejandro, de el 50 o 60% del nitrógeno viene desde el aire y apuntar a la producción de soja, año tras año, lo que es la respuesta a inoculación, con las variaciones ambientales, nos están mostrando que entre un 6 y un 8% del resultado en producción que se cosecha en cada lote está explicado por la respuesta a la inoculación. O sea, podemos hacer muchos manejos, pero siempre la inoculación está representando en un valor muy significativo de del progreso en lo que hace al sostenimiento de la producción. Ese 6 o 8% es lo que Matías explicaba con tanta atención, nos preocupa en la etapa de desarrollo de productos para que no se vea afectado por las prácticas. Las mejores prácticas requieren ajustes en las mejores prácticas de inoculación. Lo que hacíamos en el 2000 funcionaba en el 2000. Lo que hacemos en el 2016 tiene una serie de requisitos que hay que prestarle atención, y en ese prestarle atención es acordarnos que hay tantas formulaciones como necesidades de solución productiva. Eso daría para una mesa más, pero ya sé por qué es interesantísimo ver cómo en cada ambiente o en cada, digamos, o en cada región, sea norte, sea sur, hay que tratarlo de una manera diferente. Pero bueno, estamos en los 30 minutos. Yo les agradezco que lo hayan podido bajar, digamos, porque son los tres técnicos y están acostumbrados a manejar términos que quizás una audiencia urbana no termina de comprender, y es que tenemos también audiencia urbana, por eso era el pedido de bajarlo. Gracias a los tres, y bueno, quizás quedamos convocados para otra, para este último, digamos, desarrollo, el último punto que dijiste. Entonces, Alejandro Perticani, muchas gracias por estar con nosotros, del Instituto de Microbiología y Zoología del INTA Castelar. Martín Díaz Zorita, coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, gracias por haber venido por segunda vez, se ve que resisten, a la mesa con nosotros. Y Matías Gorski, jefe de inoculantes de Rizobacter, gracias por estar con nosotros, y bueno, quedamos quizás para otra, para poder explicar en distintos ambientes, cómo se daría. Gracias a todos. Bueno, será entonces hasta otro Agroindustriales, hasta los próximos temas y otra mañana. Gracias a todos y hasta pronto entonces.